Hola, bienvenidas, bienvenidos a En Nuestra Escuela Aprendemos a Convivir, del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Estamos transmitiendo aquí desde los estudios de DGSTV y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema sumamente importante. Todas las familias son importantes. Contamos ahora con la presencia de la doctora Consuelo Sánchez Muñiz, que ella es directora de Desarrollo Institucional del Instituto de Enlaces Educativos. Bienvenida. Agradezco mucho la invitación. También nos acompañan de la Secundaria Técnica número 111, Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Sí, igualmente, gracias por la invitación. Y Lisette. Gracias. Y desde luego contamos con la presencia de Esther Oldag Finkler, quien es la directora del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Bienvenida, Esther. Muchas gracias, Toño, y bienvenidos nuevamente a DGSTV. Pues muy bien, vamos a comenzar hablando de este tema tan importante, la familia. Todas las familias son importantes. Los invito a que veamos la siguiente cápsula. ¡Corre video! No necesito que mi abuela me esté cuidando todo el tiempo. Si le pasa algo, nada más me va a causar problemas. No seas grosera con tu abuela. Todos los miembros de la familia pueden colaborar con la armonía familiar. Abuelita, te agradezco mucho tu compañía y tu apoyo. ¡Qué bueno es tenerte con nosotros! Valorar y agradecer lo que tienes te hará más feliz. La familia es un soporte importante que brinda afecto, apoyo y seguridad. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública. Y pues ya vimos la cápsula, qué importante valorar la familia y a todos los integrantes que la componen. A partir de esto les preguntaría, ¿qué creen ustedes que se requiere para que exista una convivencia armónica, pacífica en la familia? ¿Quién me responde? Consuelo. Que existe esta convivencia, porque la familia aporta la satisfacción de las necesidades básicas de las personas en la familia, que son la necesidad de afecto, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de pertenencia y la necesidad de poder participar y aportar, ¿no? Entonces, al tomar en cuenta a todos los miembros de la familia, todos son capaces de poder aportar. Perfecto, tenemos nuestras necesidades y desde luego también aportamos, nos realimentamos todos aquí. Esther. Yo creo que es muy importante entender que nuestra primera escuela es la familia, Toño, y de donde salen todos los aprendizajes. Algo que a mí me gusta muchísimo enfatizar es que los padres enseñamos dentro de un marco familiar, no tanto lo que les decimos a los hijos, que nos encanta estarles echando rollo, sino lo que ven de nosotros. Y copian lo bueno y lo malo, somos el ejemplo de lo que sí funciona y de lo que no funciona. Y definitivamente, como Consuelo dice, lo más importante dentro del marco familiar es la plataforma de la comunicación y de la convivencia. Y estas relaciones interpersonales dentro del marco familiar son la plataforma para todas las habilidades sociales el resto de su vida, entonces es vital. Yo quisiera que nuestros niños invitados el día de hoy nos pudieran comentar un poco sobre la cápsula. Bueno, lo que yo quiero comentar es que toda familia debe de haber respeto desde un inicio, debe de haber honradez, porque no a la familia se le debe de faltar respeto. ¿Y tú, Alejandro, qué nos cuentas? Bueno, yo creo que en nuestra casa, así como nosotros aprendemos todo y también podemos aportar para nuestra familia algo, tenemos también que dejarnos apoyar por los demás y nosotros apoyar a los demás, ¿no? Porque a fin de cuentas, nosotros mismos estamos formando a nuestra familia. Cualquiera de nosotros, cualquiera de los integrantes de una familia, hacemos un cambio muy grande al aportar algo en nosotros, al igual que viceversa, si hacemos algo en contra de algún familiar o de toda la familia,
ahí ya estamos provocando tensión en la familia y pues siento que no debería de ser así. Creo que un problema muy importante es esta cuestión de respeto a las jerarquías de autoridad que se ha perdido mucho, ¿no? El poder respetar a los papás y a los abuelos, de repente los papás también se equivocan en pensar que son amigos de los hijos y eso ocasiona una falta de respeto total, en donde como no hay adecuadas jerarquías y líneas de autoridad, se pierde muchísimo el respeto y pues los niños, ya que son sus amigos, pues les hablan como sus amigos, ¿no? Los padres actuales muchas veces tenemos ante la educación de los hijos un gran desconcierto por todos los cambios que se han ido dando en la época actual, podríamos decir, desde el avance de la tecnología, ¿no? No, venimos de una generación que tenía un tipo de patrones y un tipo de valores y ahora estamos en otra generación totalmente mucho más abierta y diferente. Y yo creo que eso es lo que tiene a muchos padres a veces desconcertados y por eso se pierden muchos valores importantes en la familia, entre ellos, como tú nos mencionabas, el valor del respeto, el valor de poder tratar a la persona como lo que es, ¿no? Primero como persona, porque de ahí viene precisamente la palabra respeto, de ver al otro, de saber ver al otro. Y lo primero es pues ver al otro como padre o ver al otro como madre, no como tú dices, no verlo como mi amiga o querer ver a mi hijo como mi amigo, ¿no? El primer valor es ser padres, porque amigos los hijos pueden tener muchos, pero padres solo uno. Qué importante tener todas estas cuestiones claras también en la estructura familiar, ¿verdad? Muchas veces decimos, es decir, el que haya reglas y límites claros en la familia no implica que no haya amor o cariño, ¿no? Es decir, se puede tener cariño y amor y aún así ser muy claro con el cumplimiento de las reglas, los límites. Muchas veces si no cumplimos con esto, pues se suscitan conflictos, como el que vimos en la cápsula, ¿verdad? Ahorita. Y pues empiezan a haber conflictos en la familia también, porque finalmente pues hay en todos los ámbitos los conflictos. ¿Ustedes cómo resuelven los conflictos en su familia? ¿Quién me contesta? Lizeth, Alejandra. A ver, nos gustaría saber, ¿cómo resuelven ustedes en su familia los conflictos? Bueno, en mi familia, cuando se llega a suscitar algún problema o alguna situación así difícil, lo que hacemos es juntar a toda la familia, nos juntamos papá, mamá, mis hermanos, es más, hasta los perros los tenemos sentados también, y hablamos del problema, hablamos qué fue lo que ocasionó el problema y cómo lo podemos solucionar. Cada quien aporta algo, una opinión. Mi hermana menor también aporta qué es lo que ella piensa acerca del problema, y cada quien puede, también aportamos cada quien una solución o varias soluciones, y también para evitar los problemas en casa, los que se aproximen o situaciones que ya pasaron, para evitarlas también, porque también se trata de eso, de evitar este tipo de situaciones. Y bueno, de esta manera en mi familia y también en la familia, bueno, cuando mi papá era chico, mi mamá, también era similar el sistema en el que ellos arreglaban sus problemas. ¿Y Lizeth? Bueno, yo creo que en todas las familias se debe de solucionar hablando, no con gritos ni nada por el estilo, pero bueno, en mi caso, mi familia sí es de aportar ideas, cada quien, de como democracia, cada quien la idea que quieren, ver si es correcta o no, si estamos mal. Creo que el escuchar a estos jóvenes, Toño, me da mucho gusto, porque es señal que estamos entendiendo que a través del diálogo y la negociación es la única manera posible de manejar los conflictos a nivel de familia. Y bueno, creo que algo muy importante dentro de este discurso que tienen ustedes es saber que es responsabilidad de todos un conflicto y que tienen que aprender a ceder, a negociar y a escuchar, y que, como decías tú, la violencia no se justifica, ¿no? Entonces que en ninguna manera, yéndonos al otro extremo, la disciplina se impone con gritos, ¿no? La violencia genera más violencia, no resuelve los conflictos. Entonces realmente, si queremos resolver los conflictos, hay que tener una actitud de apertura y de diálogo.
y de esa, como dicen ahora, de ese ganar-ganar. Es decir, yo me pongo de acuerdo con el otro para saber el otro exactamente cuáles son sus necesidades y qué es lo que quiere, y de alguna manera a lo mejor pierdo algo, pero también gano algo y el otro también. Ese sería resolver los conflictos favorables para ambas partes. Diálogo, participación, participación de todas las voces en la familia, ganar, ganar. Qué importante todas estas, todos estos elementos, todas estas consideraciones que es importante tener en cuenta, ¿no?, para resolver los conflictos. Los invito a que veamos la siguiente cápsula. ¡Corre video! No sé cómo vamos a pagar la renta de este mes. No me va a alcanzar. Pues a ver cómo le haces. Yo quiero unos tenis nuevos como los que viene el anuncio. Pero si te acabo de comprar unos nuevos. Las familias se fortalecen cuando el apoyo y la protección se manifiesta en todos sus integrantes. No sé cómo vamos a pagar la renta de este mes. No me va a alcanzar. Y yo que quería unos tenis nuevos, como los que viene el anuncio. Acábate primero los que tienes. Tienes razón, mamá. Así aprovecho de paso para ahorrar un poco y te ayudo a comprarlos. Es muy importante que sepas que hay que desarrollar la empatía con todos los integrantes de tu familia. Ponerse en el lugar del otro crea un ambiente de armonía y generosidad en el hogar. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública. Y vemos en esta cápsula algunos valores que pues es indispensable ejercer en la familia: empatía, solidaridad. ¿Qué otros valores manejan en su familia? Alejandro, ¿cuáles serían los valores que tú crees más relevantes en tu familia? Bueno, en mi familia marcamos mucho lo que es el respeto, también la empatía la metemos mucho, por decir, cuando nos encontramos en alguna situación de bueno, económica, todos tratamos de comprenderla, bueno, más bien no tratamos, comprendemos la situación y aportamos la empatía, ahí es cuando entramos con la empatía y quedamos en el acuerdo de está bien, habrá otro momento para llevar a cabo las vacaciones o para llevar a cabo las compras de la quincena, cosas así. Tratamos de meter mucho también el respeto, que es lo principal que debería de haber en toda relación de las familias o también igual de los amigos, para que no haya después el tipo de confusiones que he visto que hay ahora en las familias de algunos compañeros o en las situaciones que yo he visto, que pues como lo había como ya lo habían comentado, se confunde lo que es la relación de madre e hijo a amigos, se pierde el respeto, comienzan las bromas pesadas, comienzan los malos comentarios, y ahí es cuando ya nos damos cuenta qué tipo de relaciones deben de ser las correctas, llevando a cabo el respeto primeramente. Lizeth, ¿cuáles serían esos valores que tú dirías, estos son los valores de mi familia? Bueno, el valor principalmente es el respeto, la honradez, la empatía, la bondadosidad. Pues creo que como dice mi compañero Alejandro, el respeto es donde se debe de llevar a cabo en cualquier tiempo, con cualquier persona. No debe de ¿cómo se podría decir? No debe de faltar el respeto, sobre todo en la familia. No se deben de faltar al respeto porque ya empieza mal la armonía que hay. Y bueno, yo creo que desde la teoría yo creo que es importante hablar un poco sobre la empatía, Toño, que es básicamente el ponerte en los zapatos del otro y no necesariamente estar de acuerdo con el otro, pero entender al otro, porque sin empatía no se puede negociar y no se puede solucionar los conflictos, ¿no? Y si nosotros no aprendemos a entender y a respetar lo que siente y lo que piensa el otro, este valor es fundamental para todas las habilidades sociales y emocionales, porque nos damos permiso de que los demás piensen, vivan y actúen de formas
diferentes y que está bien y se vale, ¿no? Entonces, a mí me parece que la empatía es fundamental en el desarrollo de los jóvenes y para que una familia pueda fluir, como ustedes dicen, porque si yo te entiendo a pesar de que tú pienses diferente a mí, y no quiere decir que estés mal o que no te quiero, pero te puedo entender, y eso se replica en la escuela y en sus otras relaciones, el que pueda yo tolerar que pienses, sientas y actúes en forma diferente, pues la tolerancia va a ser muy diferente y por lo tanto la convivencia escolar, ¿no? Desde ahí, desde el respetar que la gente puede tener diferentes formas de pensar y sentir y que está bien, ¿no? No tiene que pensar igual que tú para quererte, ¿no? Me parece muy bien lo que dices y creo que uno de los problemas actuales a lo mejor es que no se conocen mucho acerca de los valores. Se mencionan, se saben, pero por ejemplo, como tú nos acabas de explicar ahorita, a lo mejor no se conoce exactamente a qué consiste la empatía, que es ese aceptar al otro, ¿no? Como es sentir como el otro, entenderlo, y que de ahí se deriva otro valor también muy bonito, que es la comprensión, ¿verdad? Que es poder entender al otro, comprenderlo, aunque sea diferente, a como tú dices, aunque no pensemos igual, aunque tenga otro punto de vista, pero es también una persona y como persona pues tiene sus derechos, ¿no? Derecho de opinar, derecho de participar en la familia, derecho de ser parte de ese núcleo tan importante, porque la familia es la escuela de los valores, ¿no? Ahí se aprenden todos los valores. Además, en el establecimiento de la empatía metido en el marco de la disciplina, funciona mucho mejor, porque siempre que tú le dices a tus hijos, te entiendo, o sé que te sientes así, o sé que para ti es complicado no ir a la fiesta, o me duele y entiendo que es difícil no salir de vacaciones, o sé que tienes una consecuencia y no vas a poder salir, o entiendo lo difícil que pudo haber sido para ti el examen, pero desde ahí puedes poner el límite. Cuando los hijos y las personas se sienten entendidas, abren el canal de comunicación al instante. Sí, se abre la confianza, porque más que nada es cuando uno dice, bueno, mi mamá me comprende, está sintiendo lo mismo que yo, y es cuando se abre la confianza, cuando que es lo principal que debe de encontrarse en cualquier integrante de una familia, la confianza, pero también para eso es como lo acabas de decir, comprender al otro, usar la empatía para los demás. Y bueno, todos estos valores que vamos aprendiendo desde la familia, porque realmente, pues, conforme nos vamos desarrollando desde niños, ahí los vamos aprendiendo, muchísimos de estos valores. ¿Cómo creen que influye entonces todo esto que aprenden en la familia, en su vida cotidiana? Bueno, yo creo que debe de fluir demasiado porque los valores que nos van enseñando nuestros padres, se los van enseñando a ellos y nosotros los vamos a ir enseñando si es que tenemos hijos y así se va a ir la cadena. Y es muy necesario que demos estos valores hacia todos, hacia todos. Es decir, lo que tú aprendiste también lo vas a transmitir. Lo que tú aprendiste en tu familia también lo vas a transmitir, lo vas a hacer después en la vida cotidiana. Claro, porque es muy importante para nuestra vida. ¿Y tú, Alejandro? Sí, pues bueno, yo pienso que es lo esencial en cualquier tipo de vida o estando con cualquier tipo de personas, familia y amigos, es muy importante todo esto, porque lo vamos a aplicar en cualquier lado, en la calle, en la escuela, con la familia lejana, cercana, con todas las personas. Nosotros demostramos qué es lo que hemos aprendido en esta casa y qué es lo que hemos estado aplicando nosotros. Es demostrar simplemente que, y es más bien, es influenciar también a los otros y enseñarles que ellos también pueden llevar a cabo que los valores, que no es difícil llevarlos a cabo. Lo que se vive en la familia se lleva toda la vida. A veces se piensa, bueno, no importa que en la familia no se lleven bien, ¿no? O existan violencia, etcétera. No se importa porque eso va conformando nuestra personalidad, nos va desarrollando y es parte de nuestra biografía. Es importantísimo todo lo que se vive en la familia. Hay que tener una mayor conciencia de cómo puede influir en las personas
la manera como se viven los valores, la manera como se viven las relaciones, la confianza, la comunicación, para el desarrollo de cada una de las personas que participan en esa familia. Que de hecho no nada más es la mejor manera, como todos dicen, de solucionar los conflictos y donde se aprende los fundamentos para vivir en sociedad. También de ahí se deriva qué tan feliz soy. Hay estudios que están demostrados que independientemente de la situación socioeconómica del país y gubernamental, la felicidad depende directamente del núcleo familiar, que es uno de los elementos más importantes para medir la felicidad en las personas. Y una parte importante es ese núcleo familiar en donde las personas y los miembros que la conforman se sienten acogidos, protegidos y que pertenecen. El sentido de pertenencia es uno de los disparadores más importantes en los jóvenes de bienestar y felicidad, el que sienten que ahí son, que ahí pertenecen y que los quieren y que quieren. Y esa sensación de tener gente que te quiere y que tú quieres y que perteneces es la base fundamental para sentirte a gusto, para bajar la guardia, para no tenerte que sentir que te estás defendiendo. Y eso es la mayor materia prima para la felicidad y además para el aprendizaje. Muy bien, los invito a que veamos la siguiente cápsula. Corre video. ¡Hijos! Ya vénganse a comer para que puedan hacer su tarea y ya después tengan tiempo libre. Ya voy. ¿Qué no ves que estoy ocupado hablando con mis amigos? Mamá, ¿por qué siempre estás molestando y presionando? ¿No tienes nada mejor que hacer? Son un par de groseros. Es importante demostrar afecto y respeto entre los integrantes de la familia. ¡Hijos! Ya vénganse a comer para que puedan hacer su tarea y ya después tengan tiempo libre. Gracias, mamá. Enseguida voy. Muero de hambre. Gracias, mamá. Me lavo las manos y voy para allá. Cuando hay un ambiente de cordialidad y cooperación en la familia, la convivencia mejora y las cosas fluyen mejor. Todos los integrantes de la familia se sentirán más realizados y felices. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública. Y ahora que nos comentaban de esta influencia tan grande, fundamental que tiene la familia y que la llevamos a todo el tiempo, con la cápsula vemos un tema muy importante que es el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales en niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál dirían ustedes que es el impacto que tiene la familia en el desarrollo de estas habilidades? Pues el impacto es muy importante porque realmente a través de lo que se vive en la familia, como decían los mismos alumnos, ellos son lo que van a hacer, ¿no? Cuando un niño saluda, da las gracias, pide las cosas por favor, atrás de ese niño hay una mamá que está educando en esas habilidades sociales que parecen a veces tan sencillas como el agradecer, como el pedir las cosas por favor, como que es empezar precisamente el trato con las demás personas, ¿no? Desde una perspectiva de respeto hacia la otra persona. Creo que un factor fundamental que nos da la familia es la capacidad de solucionar los conflictos en forma adecuada o no, la fortaleza de los seres humanos que es parte de la resiliencia, que es la capacidad que tienen los seres humanos para sobreponerse a los conflictos de la vida, se va desde ahí. No es el conflicto lo que nos genera más o menos salud mental, sino es cómo lo resolvemos. Y una parte fundamental se aprende en la familia, el cómo solucionar los problemas. La felicidad y la salud mental no viene de una familia de qué tantos problemas tenemos o qué tantos bienes económicos, sino de cómo los miramos. Y esa mirada y esa óptica nos las dan nuestros padres y no tanto en las cosas que nos dicen, sino en cómo lo solucionan, el tener una filosofía de vida orientada a aprender de los errores, a siempre ver las cosas positivas, a no etiquetar a los niños, a no hacer abstractos,
todo, nada, nunca, siempre, no juzgar su personalidad, nos permite hacer niños fuertes, capaces de embatir allá afuera los conflictos que se les van presentando, y ese es lo que nos da la familia. Ahora, ¿qué nos dirías, Alejandro, si pudieras describir en una palabra, así, cómo es tu familia, qué palabra dirías? Amor. Lo que mi familia me ha aportado es principalmente ser feliz a toda costa, no importa la situación económica, no importa si tenemos una casa grande o en la casa en la que estemos o donde nos encontremos, con quien estemos, el chiste es ser feliz, respetar a la persona con quien estemos o a las personas con quien estemos, no excluirlas, también invitarlos o invitarlas a ser felices y a vivir como nosotros queremos vivir. Que bueno, pues claro, yo al menos sí quiero vivir feliz, soy feliz, vivo feliz con mi familia, los amo mucho y así yo sé que ellos me aman. Igual, cuando he tenido un problema me siento muy apoyado por ellos, o sea, automáticamente siento un abrazo de parte de ellos y sé que puedo contar con ellos incondicionalmente. Entonces pues es así a mi punto de vista, como yo veo las cosas, lo que me ha influenciado a mi familia también es amar a todos, a todas mis amigas, mis amigos, a mis profesores, a las personas que me han enseñado y me han ayudado a llegar hasta donde estoy. Y Lizeth, en una palabra, ¿cómo lo resumirías así? ¿Qué es para ti tu familia en una palabra y qué te ha aportado? Pues a mi familia le agradezco todo por apoyarme en cualquier momento, en cualquier causa, y solo lo resumo que es maravillosa mi familia. Bueno, qué fantástico. Qué maravilla realmente escuchar de la voz de ustedes su relación familiar, cómo es su relación familiar, cómo resuelven los conflictos. Ojalá todos podamos llegar a esto. Lo importante es que se puede lograr. Se puede hacer, se puede aprender a resolver los conflictos de otra manera. Si en nuestra familia no los resolvemos así, seguramente que podemos aprender a resolverlos de otra forma también, de una forma pacífica, donde, como nos han comentado, todos tienen voz, todos participan, hay respeto, hay empatía, hay valores en esa familia. Pues queremos agradecer muchísimo la participación de Alejandro, muchas gracias Alejandro. Sí, gracias igualmente por la invitación, reitero. A Lizeth. Gracias igualmente. Que ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 111 y desde luego también agradecer la participación de la doctora Consuelo Sánchez del Instituto de Enlaces Educativos. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y desde luego de Esther Oldak, que es nuestra directora del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Muchas gracias, Toño, y no dejen de ver estas y más cápsulas en el sitio del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Así es, todos nuestros materiales, desde preescolar a secundaria, están en nuestro portal Escuela Libre de Acoso. La dirección, se las paso, es www.gob.mx/Escuela Libre de Acoso. Ahí están todos nuestros materiales, los pueden consultar, descargarlos, emplearlos. Y pues nos vemos hasta la próxima. Recuerda que de GES TV, te ve aprendiendo. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.